Bem, corresponde agora que as senhoras e o senhor, representantes do CERIL e do Centro PROD, Marcela Martino, Florencia de Giardo, Gisela de León, Márcia Aguiluz, Francisca Estuardo, Stephanie Erin Brewer, Araceli Olivos Portugal, Mário Ernesto Patron Sanches e Sofia de Robina Castro, e que la representación del Estado, compuesta por los señores y señoras Miguel Ruiz Cabañas, izquierdo, Melquíades Morales Flores, Erasmo Alonso Lara Cabrera, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Germán Castillo Banuet, Luis Francisco Fierro Sosa, Patricia Colchero, María Isabel Sánchez Holguín, Rosalinda Salinas, Miriam Heredia, Norma Elvia Trejo Luna, Carlos Uriel Salas Segovia, Carla Victoria Jones Anaya, José Ignacio Michaus Fernández y Oscar Francisco Holguín González expongan sus alegatos finales orales sobre la excepción preliminar y eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso y que la representación de la Comisión Interamericana, conformada por la primera vicepresidenta Margaret May McCollin, la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abimershed y la asesora Silvia Serrano Guzmán expongan sus observaciones finales orales. Daré ahora la palabra a los representantes para que presenten sus alegatos finales orales con un tiempo de 30 minutos. Por favor, tienen la palabra, identifíquense que for hacer uso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores jueces, señora jueza, miembros de la Secretaría, representantes de la Comisión Interamericana y del Ilustre Estado Mexicano. Mi nombre es Marcela Martino y daré inicio a nuestra intervención con una breve introducción y referencia al alcance del reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado. Posteriormente, mi colega Florencia Regiardo se referirá a las afectaciones a los derechos de la libertad personal, integridad personal, a la honra y dignidad y a la no discriminación de estas 11 mujeres. Luego, Stephanie Brewer abordará las violaciones a los derechos humanos generados por la falta de investigación de los hechos, la falta de acceso a la justicia y la impunidad en que permanece este caso. Finalmente, Araceli Olivos presentará nuestros argumentos relativos a las medidas de reparación y nuestras conclusiones. El 3 y 4 de mayo del 2006 cambió de forma radical y para siempre la vida de las 11 mujeres sobrevivientes que están hoy frente a ustedes, frente al Estado y frente al mundo, rompiendo una vez más el silencio, como lo han hecho sin tregua durante 11 años, a pesar de la estigmatización, del dolor y del miedo. Con la venia del señor presidente, les pediría ahora que se pongan de pie para que todos y todas las puedan conocer. Ellas son Mariana Selvas, Edith Rosales, Patricia Romero, Norma Jiménez, Claudia Hernández, Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suelen Cuevas. Todas ellas se encontraban en las inmediaciones del mercado de Texcoco y San Salvador Atenco en las fechas de 3 y 4 de mayo por diferentes razones, ya sea por cuestiones laborales, académicas, periodistas o, en palabras de Norma, en un acto de profundo de solidaridad. Como escuchamos de sus testimonios, en el marco de la reacción represiva ante la protesta que en ese lugar se desarrollaba, fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales sembraron el terror, deteniendo de forma ilegal y arbitraria y golpeando brutalmente a manifestantes y transeúntes. Entre las personas detenidas se encontraban estas 11 mujeres, quienes desde el momento de la detención, en el trayecto a un centro penal y una vez ahí, fueron víctimas de tortura física, psicológica y sexual. Estas graves violaciones
el uso indiscriminado y abusivo de la fuerza, los hechos de tortura y la impunidad que ellas relataron en esta audiencia y que constan en el expediente no son, como lo dijo el perito Rob Barenik, excepcionales, ni aberraciones imprevisibles en las prácticas policiales estatales y federales en México. Desafortunadamente, reflejan realidades persistentes en las policías mexicanas, así como respuestas institucionales y políticas a sus fracasos. Estas 11 mujeres representan a miles de víctimas de violencia y tortura sexual en México. Una investigación de Amnistía Internacional de 2016 arrojó que entre 100 mujeres detenidas, 72 denunciaron haber sufrido violencia sexual durante la detención y 33 violación sexual. Lo que diferencia a las mujeres de este caso es que desde hace 11 años han alzado su voz, han denunciado a nivel nacional e internacional lo que les pasó y han exigido verdad y justicia para que otras mujeres no tengan que vivir lo mismo. Como todas manifestaron ante esta corte, para ellas la búsqueda de la verdad y la justicia es lo primordial. Por eso estamos aquí. Contar su historia una y otra vez tiene profundas consecuencias para ellas y para sus familias. Sin embargo, el Estado no les ha dejado otra opción. Si bien el Estado ha reconocido la violación de todos los derechos invocados por esta representación como violados, dicho reconocimiento no abarca la totalidad del marco fáctico del informe de fondo de la Comisión. El Estado limita su reconocimiento a los hechos establecidos en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2009. Dicho documento es tan solo uno de las 133 piezas de prueba documental utilizadas por la Comisión Interamericana que permiten establecer lo ocurrido. Y se refiere de manera general a los operativos del 3 y 4 de mayo, pero no documenta específicamente los hechos de detención ilegal, discriminación y tortura física, psicológica y sexual sufridos por las 11 mujeres. Debido a que emitió su análisis en febrero del 2009, esa decisión tampoco aborda los hechos de impunidad a nivel estatal y federal que caracterizan el caso hasta hoy. En este sentido, es esencial que el tribunal haga un análisis autónomo y comprensivo de los hechos y de sus consecuencias para determinar la responsabilidad del Estado. Los hechos del presente caso reflejan algunas de las violaciones a derechos humanos más recurrentes y estructurales en México: la tortura, la violencia contra las mujeres y el uso excesivo de la fuerza, y de la mano de ellas, la impunidad que favorece su repetición crónica. Estas graves violaciones se ven, a su vez, permeadas por estereotipos de género que se reflejan en las palabras de los agentes citadas por las mujeres. Les decían putas, perras, se ensañaron con sus cuerpos, al mismo tiempo que les decían que debían estar en su casa calentando tortillas o cuidando a sus hijos. Luego las descalificaron, señalándolas como mentirosas y revoltosas. En su decisión, la Corte podrá pronunciarse sobre el fenómeno de la tortura sexual a mujeres como una práctica estatal, la represión en contextos de protesta social, así como la constante repetición de estas acciones estatales y la ineficacia para prevenirlas, investigarlas, sancionarlas y erradicarlas. Asimismo, la Corte podrá desarrollar en mayor medida todos los tipos de responsabilidad penal que los Estados deben esclarecer en el marco de la obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos. Finalmente, el tribunal podrá ahondar en lo que se refiere a medidas de no repetición necesarias para combatir la tortura sexual a mujeres y para que los cuerpos policiales cuenten con mecanismos adecuados de control y de rendición de cuentas para que hagan frente a la protesta social de una forma respetuosa de los derechos humanos. Para referirse a la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, a la honra y dignidad y a la no discriminación de las que fueron víctimas las 11 mujeres, así como las afectaciones a los derechos de sus familiares, paso la palabra ahora a mi colega Florencia Rillardo. Buenos días a todas las personas aquí presentes. Después del operativo represivo del 3 de mayo y de los diversos hechos de violencia sucedidos en horas de la noche, diversas autoridades, entre ellas el gobernador del Estado de México, el secretario de Gobierno del Estado de México, el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y el secretario de Seguridad Pública Federal, se reunieron y decidieron desplegar un operativo de por lo menos 1.815 policías estatales y aproximadamente 700 federales para, entre comillas, restablecer el orden, lo que en palabras de Italia se tradujo a la población como enemigos, como si estuviéramos en guerra. Como ha quedado probado a lo largo de este proceso, durante ambos días se dio un uso arbitrario de la fuerza y se produjeron detenciones indiscriminadas y colectivas en las que más de 200 personas, entre ellas alrededor de 50 mujeres, fueron ilegal y arbitrariamente privadas de la libertad y dos jóvenes fueron ejecutados. La detención fue indiscriminada, ya que no distinguió entre quienes participaban de la protesta y quienes no. Así, por ejemplo, María Patricia Romero fue detenida al intentar evitar que continuaran golpeando a su hijo, quien había ido al lugar para que ella le diera dinero, dado que trabajaba junto a su padre en una carnicería en el mismo sitio de los hechos. La detención también fue colectiva,
Conforme al relato de las mujeres, a partir de la detención de las personas, las personas fueron objetos de diferentes actos de violencia y apiladas unas sobre otras para ser trasladadas luego de su detención, sin poder respirar y sufriendo nuevos actos de tortura en el trayecto. Las 11 mujeres víctimas de este caso forman parte de ese grupo de personas casadas indistintamente por agentes policiales. Algunas de ellas fueron detenidas en conjunto con algunos de sus padres, hijos, parejas y otros familiares, como es el caso de Yolanda, Mariana, María Patricia, Italia, Cristina, Ana María y Suelen. Incluso la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las limitaciones antes descritas, estableció que el 93% de las personas detenidas el 3 de mayo y el 85% de aquellas que fueron detenidas el 4 de mayo en los eventos de detención masiva fueron certificadas con lesiones no propias de una detención. Los operativos de ambos días fueron supervisados en tiempo real por una serie de autoridades superiores presentes en el campo y a distancia. Sin embargo, ya sea por acción o por omisión, no tomaron ninguna medida para evitar que los hechos sucedieran. Las 11 mujeres fueron víctimas de esta represión, la cual vivieron como una estrategia de control social que se tradujo en usarlas como un botín de guerra. Tal como han escuchado el día de ayer y constan las declaraciones escritas, estando bajo custodia de la policía, las mujeres sufrieron manoseos, tocamientos, apretones, pellizcones en sus senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, anos y vagina. Fueron forzadamente desnudadas, penetradas y la mayoría de ellas fueron víctimas de violación sexual. Todo esto mientras eran amenazadas e insultadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que tales actos fueron cometidos sistemáticamente en contra de mujeres detenidas en el operativo. Es importante destacar que además de los actos de tortura sexual cometidos en los camiones de traslado al penal, Patricia Torres describió que además desde su detención en una casa particular, sufrió amenazas de violación y al llegar al penal un policía le metió la mano en su pantalón y la penetró con los dedos. Suelen sufrió violencia sexual al ser sacada de la casa donde se había refugiado. Por otro lado, Claudia relató que al haber llegado al penal, un agente la manoseó y le puso sus genitales en sus nalgas. Estos y otros de los testimonios dan cuenta de la continuidad de la violencia, incluida la violencia sexual en los diversos escenarios de privación de libertad a manos de diversas fuerzas e instituciones. Los agentes estatales, de manera intencional, ejecutaron actos que causaron un profundo sufrimiento a las víctimas y que tenían la finalidad de humillarlas, de castigarlas por su presunta participación en un acto de protesta social, por salirse de los roles tradicionales asignados a las mujeres, para extraer información sobre la protesta y sus datos personales, y en algunos casos para humillar a sus compañeros masculinos, utilizando el cuerpo de las mujeres como un campo de batalla, entre otras razones. En consecuencia, estos hechos deben ser considerados como tortura. Como destacó la perita Daniela Kravets, los agresores ejercen violencia sexual a través de conductas que buscan el sometimiento, la subordinación, la humillación de la víctima y el control de su sexualidad, sea por la fuerza, el miedo, la intimidación, el abuso de una posición de autoridad o por otros medios. La violación a sus derechos fue perpetrada no solo por agentes de la Fuerza de Seguridad, sino también, entre otros, por el personal que practicó los exámenes médicos a la entrada del penal. Los exámenes fueron superficiales y no reflejaron la gravedad de lo ocurrido, registrando meras contusiones. Fueron realizados por médicos legistas de guardia que incluso se burlaron de las mujeres, sin que hubiera especialistas, en particular un o una médica ginecóloga, y sin que oyeran las denuncias de las mujeres y actuaran en consecuencia para documentarlas y tratarlas. Además, ninguna de las 11 mujeres fueron informadas de las razones de su detención, no se les proporcionó asistencia técnica, ni tampoco fueron informadas de manera pronta y clara de los cargos que se le imputaban. Violaciones atribuibles a autoridades como los agentes del Ministerio Público, quienes estuvieron a cargo de tomarles dichas declaraciones. Las 11 mujeres estuvieron privadas de libertad por diversos lapsos que van entre 10 días hasta 2 años y 3 meses por diversos delitos fabricados y principalmente por ataques a las vías de comunicación. A raíz de todo lo anterior, el proyecto de vida de las mujeres fue afectado de manera profunda. Sufrieron el deterioro de su salud física y psicológica, en algunos casos su ausencia ante la muerte de familiares cercanos, la pérdida de sus parejas, de su empleo, el abandono de sus estudios, el cambio radical de la vida de su núcleo más cercano, quienes debieron adaptarse a su nueva situación, además de afrontar los costos económicos y sociales de lo ocurrido.
Como la Corte podrá valorar, los hechos no fueron aislados, pues fueron cometidos por diferentes agentes estatales, pertenecientes a diferentes dependencias, actuando en coordinación y de una misma forma para cometer graves violaciones a los derechos humanos. Como señaló Ernesto López Portillo, las violaciones cometidas esos días son parte de un continuo histórico y parecen reflejar formas aceptadas de hacer las cosas. En igual sentido, el perito Rob Barenik dijo a esta Corte que la violencia no es una aberración, sino una característica central del modelo policíaco en México. Por todo lo dicho, resulta evidente que se generaron graves afectaciones a los derechos a la libertad personal, a vivir una vida libre de violencia, a la integridad personal, a la honra, a la dignidad y a la no discriminación de las 11 mujeres, derechos contemplados en los artículos 7 de la Convención de Belén do Pará, 5.1, 5.2, 7 y 11 de la Convención Americana, 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Por otro lado, los hechos vividos por las 11 mujeres afectaron inevitablemente a sus familias, generando profundo sufrimiento y lo que la perita Jimena Antillón señala como la desestructuración familiar. En sus palabras, las familias tuvieron que reorganizarse para la sobrevivencia de la familia y al mismo tiempo responder a las necesidades de las víctimas. Como recoge el peritaje, los familiares expresaron: se rompió la familia, ya nadie volvió a ser jamás como fuimos, ya nada volvió a ser igual, si algo deja Atenco es miedo, rabia y frustración. En muchos casos, las vivencias de las mujeres implican el silencio, el de eso no se habla, por temor, por vergüenza, por el estigma de lo sucedido, por dolor. En otros casos significó el quiebre de las relaciones, el alejamiento de algunos miembros de la familia. Las hijas e hijos de algunas de las mujeres sufrieron la separación de sus madres, lo que en algunas oportunidades los llevó a abandonar sus estudios y a volcarse al trabajo, o a cambiar de roles dentro de la familia, asumiendo la responsabilidad de estas. Como manifestó Suelen, una mujer rota fracciona a toda la sociedad. Una sociedad con miedo no puede crecer. Por lo tanto, el Estado es también responsable de la violación al artículo 5.1 de la Convención Americana con respecto a las y los familiares de las 11 mujeres. Pasaré ahora la palabra a mi colega Stephanie Brewer, que se referirá a la falta de investigación de los hechos y a la consecuente impunidad y cómo ello vulneró los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, a la igualdad ante la ley y al deber de investigar la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Las falencias en el deber de investigar pueden verse desde que ocurrieron los hechos, ya que no fue sino hasta el 10 de mayo, una semana después de las detenciones, que la Procuraduría Estatal abrió su investigación. En casi las mismas fechas, diversos altos funcionarios realizaron declaraciones públicas cargadas de estereotipos de género, en el sentido de deslegitimar la denuncia de las mujeres. El entonces secretario de Gobierno del Estado de México afirmó que no había bases jurídicas para investigar las violaciones sexuales. En igual sentido, el gobernador afirmó: es conocido que los manuales de los grupos radicales dicen que hay que declararse violadas en el caso de las mujeres. Así, las autoridades de mayor responsabilidad jerárquica fomentaron un clima de tolerancia de lo ocurrido y desincentivaron la investigación, sentando bases para la impunidad. En palabras de Yolanda, se nos cerraron todas las puertas. No hubo disposición de los gobiernos porque dijeron ellos que éramos unas mentirosas. En efecto, en menos de un año, la investigación estatal fue reservada, es decir, suspendida, por el delito de tortura. A nivel federal, el 15 de mayo, la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, FEDIN, inició otra investigación federal. Sin embargo, a pesar de recibir pruebas aportadas por las mujeres, incluyendo incluso la realización de peritajes médicos repetitivos y revictimizantes, tal como nos narró Italia ayer, la investigación se estancó, presentando poca o nula actividad sustantiva. Dicho estancamiento coincidió con las fechas en las que el secretario de Seguridad Pública Federal, en el momento de los hechos de los operativos del Atenco, pasó a ocupar el cargo de titular de la misma Procuraduría Federal encargada de investigar esos operativos, es decir, la actuación de los policías federales en el operativo. Y en 2009, la FEDIM declinó competencia a favor del Estado de México, diciendo que no existía responsabilidad de policías federales.
Esto a pesar de que, según los testimonios de las mujeres y lo documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Policía Federal participó en la detención de 7 de estas 11 víctimas, ejerciendo diversos actos de violencia, como son golpes, patadas, tocamientos sexuales, amenazas de muerte y violación, y lenguaje denigrante por su condición de mujeres. La Suprema Corte igualmente documentó en su resolución la participación de la Policía Federal Preventiva en los cateos, detenciones y golpizas del 4 de mayo. Al día de hoy no existe ninguna investigación contra agentes federales. El Estado refirió en esta audiencia que consignó a 52 personas por los hechos del presente caso. En este sentido, aclaramos que 11 de estas acusaciones quedaron sin efectos por falta de elementos para procesar y por haber excedido el plazo para corregir la acusación. Y 10 más están en grave riesgo por esta última razón. En relación a lo afirmado por el Estado ayer, en el sentido de que consignó a mandos que no estuvieron presentes en el terreno, aclaramos que se ha solicitado una orden de aprehensión contra un integrante de la Policía Estatal quien acompañó en patrullaje a un convoy de 2 camiones, pero esta solicitud ha sido denegada en 2 ocasiones. En resumen, no hay ninguna persona condenada por los hechos denunciados por las 11 mujeres. No existe investigación por todas las violaciones a derechos humanos, por ejemplo, los actos de tortura previos al traslado en los camiones al penal. Ni tampoco existe investigación de responsables de la cadena de mando que ordenaron, controlaron y o no adoptaron ninguna medida para evitar o frenar estas graves violaciones. Sobre este último tema, el Comité contra la Tortura ha establecido que son responsables los superiores jerárquicos, funcionarios públicos incluidos, si sabían o debían haber sabido que actos de tortura estaban ocurriendo o era probable que ocurrieran y no adoptaron las medidas razonables y necesarias para impedirlo. En este caso, la Suprema Corte confirmó, a partir de los hechos documentados, que la violencia en Atenco fue permitida y alentada por la cadena de mando. De igual modo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al analizar cientos de testimonios, fotos y videos del operativo, concluyó que los policías violaron derechos humanos bajo la anuencia y tolerancia de sus superiores. Para poner otro ejemplo, según las respuestas escritas del entonces gobernador a la Suprema Corte durante su investigación, el gobernador se enteró de abusos policiales desde el 3 de mayo, pero ante preguntas sobre qué acciones tomó en el momento de enterarse de esa situación, no menciona haber tomado ninguna medida concreta para hacer cesar los abusos ya en curso. A pesar de estos y otros elementos que confirman la necesidad de esclarecer formas de responsabilidad a lo largo de la cadena de mando, repito, no ha existido ningún esfuerzo por parte del Estado por esclarecer las mismas. Por todo lo expuesto, el Estado ha violado los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial, la igualdad ante la ley y el deber de investigar la violencia contra la mujer, contemplados en los artículos 8, 24 y 25 de la Convención Americana, 7 de la Convención de Belém do Pará y 168 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Ahora, para referirse a las medidas de reparación, daré el uso de la palabra a mi colega Araceli Olivos. Señora jueza, señores jueces, la posición del Estado mexicano ha sido rechazar todas las medidas de reparación solicitadas, con excepción de la publicación de la sentencia. Esta posición es absolutamente inconsecuente con su alegado reconocimiento de responsabilidad. Como pudieron escuchar el día de ayer, y se desprende también de las declaraciones escritas de las mujeres, pese a la irreparabilidad del daño, las 11 mujeres acuden hoy ante esta Corte para solicitar medidas en 3 rubros fundamentales para ellas: verdad, justicia y no repetición. Queremos ser muy enfáticas en decir que la impunidad fomenta la repetición.
Ayer pudieron escuchar a Claudia y a Patricia Torres cómo cada vez que ocurren nuevas violaciones a derechos humanos, esto les genera sentimientos renovados de impotencia y de dolor. Además, la falta de acceso a la justicia envía un mensaje a la sociedad en su conjunto. En palabras de Edith, abro comillas, en estos 11 años hemos visto que no van a hacer cumplir un castigo a los altos mandos por los hechos de Atenco. Todo lo contrario, son premiados. El mensaje desde el Estado es, tú que reprimiste, tú me sirves. En consecuencia, las mujeres solicitan que la Corte ordene al Estado realizar una investigación seria y efectiva que incluya todos los hechos y considere su gravedad, así como todos los niveles de responsabilidad, sin descartar de antemano pruebas y líneas de investigación relevantes con el solo fin de garantizar impunidad para funcionarios percibidos como personas poderosas aún hoy en nuestro país. En palabras de Mariana, que se terminara la figura del intocable, del todopoderoso. Tal y como lo apuntó la perita Susana Sakouto, utilizar los tipos de responsabilidad desarrollados por los tribunales penales internacionales le permitiría a este tribunal brindar a los estados una importante guía para adelantar las investigaciones de tortura a nivel nacional de manera efectiva. Por otro lado, este caso ejemplifica un fenómeno que comenta el perito Rob Varenick en el sentido de que el Estado mexicano frecuentemente ha aceptado recomendaciones y o reconocido las violaciones a derechos humanos después del hecho en sedes internacionales. Pero las autoridades han mostrado otra cara en tiempo real y ante su propio público nacional de negar persistentemente, de minimizar las violaciones y su responsabilidad. Este es el discurso que brinda las bases retóricas para la impunidad, según el perito. En este caso, el Estado insiste en que reconoce los hechos, pero reiteramos, reconoce solo una parte de los hechos. Y en palabras de Norma, ayer, la mitad de la verdad no es la verdad. Además, la última declaración de alto perfil sobre el caso por parte del entonces gobernador del Estado de México fue en 2012, ocasión en la que sostuvo que si bien lamentablemente hubo incidentes de abuso, los mismos ya habían sido debidamente sancionados. Esta es una afirmación absolutamente falsa. Por lo tanto, las mujeres solicitan que la Corte ordene al Estado disculparse por todos los hechos y retractarse de las declaraciones revictimizantes antes descritas. Que se reconozca que lejos de ser delincuentes, como una vez afirmó el Estado, han sobrevivido las graves violaciones a derechos humanos perpetradas por agentes de todos los niveles de gobierno. En palabras de Patricia Romero, tener una sentencia de la Corte Interamericana es un gran paso a no sentirnos estigmatizadas. Que me digan, ¿sabes qué? Lo que hicieron estuvo mal. Tú eres inocente de todo esto. Eso es muy importante para ella. Por otro lado, la lucha de las 11 mujeres contra la tortura sexual en México les ha llevado a fundar una campaña nacional sin precedentes, rompiendo el silencio todas juntas contra la tortura sexual, con el fin de generar espacios de fortalecimiento colectivo, además de la documentación y acompañamiento de casos. Como pudieron escuchar ayer de algunas de ellas, las mujeres consideran esencial que la Corte ordene al Estado facilitar la fundación de una organización civil dedicada al acompañamiento y documentación de casos de mujeres sobrevivientes de tortura. Las denunciantes se encuentran en una posición única para poder brindar solidaridad y atención a otras sobrevivientes. En palabras de Italia, precisamente ponderando la relación de pares que les ha permitido sobrevivir al horror. A la vez que esta actividad, desde luego, les representa una reparación a nivel personal y colectivo, tal como ha quedado documentado en el peritaje de Jimena Antillón. Las mujeres también solicitan la creación de un espacio de memoria de lo que pasó en Atenco. En palabras de Claudia,
Las violaciones a derechos humanos lastimaron no solo a las víctimas, sino a las familias y a la sociedad. Con cada violación de derechos humanos, damos tres pasos en retroceso, en el Estado de Derecho que queremos, por lo que proponen convertir esta grave violación a derechos humanos en un aprendizaje social. En materia de no repetición, el Estado ha acercado información sobre múltiples instrumentos normativos. Sin embargo, varios expertos y expertas han aportado información a la Corte respecto de la persistencia de patrones de violaciones a derechos humanos y las limitaciones de las causas de las mismas. En particular, pudimos escuchar de Ernesto López y Yulisa Mantilla cómo existe una disociación entre las normas y la práctica. Asimismo, la perita Regina Tamés ha afirmado que los protocolos de actuación que hoy existen no se ven reflejados en la labor ministerial, y eso demuestra su insuficiencia para superar la tortura. Incluso con la nueva Ley General contra la Tortura y cualquier ajuste posterior a protocolos, esto por sí mismo no garantiza el fin de la impunidad. Si no se sientan precedentes en casos como este, logrando el castigo a todos los responsables. En cuanto al mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual, decimos brevemente que a pesar de que fue una propuesta de las organizaciones de la sociedad civil ante una audiencia temática en la Comisión Interamericana, esta carece de efectividad, no tiene recursos humanos ni financieros y pedimos que se le incluya en el aparato administrativo estatal. En materia de control y rendición de cuentas por el uso de la fuerza, en su declaración Ernesto Portillo resaltó precisamente lo que ya hemos apuntado, que no hay una aplicación práctica, regular y consolidada de estándares de control, registro, evaluación y aprendizaje del uso de la fuerza. Las 11 mujeres acuden ante esta corte pensando no en ellas mismas, sino también en cómo transformar la dolorosa repetición que viven y que han vivido durante 11 años de los hechos que ellas sobrevivieron. Al ordenar que el Estado mexicano investigue debidamente el caso y adopte medidas concretas de no repetición, esta Corte cumplirá su papel de protección de derechos humanos frente a un grupo de sobrevivientes que, superando miedos, obstáculos y el desgaste de 11 años de buscar justicia ante instituciones nacionales que solo han perpetuado la impunidad, se encuentran presentes hoy rompiendo el silencio a nombre de muchísimas mujeres más en México. En palabras de Norma, a las sobrevivientes nos ha tocado reconstruirnos solas, luchar por la verdad, pero no olvidamos que la responsabilidad es del Estado. No pedimos nada extraordinario, pedimos la verdad y pedimos la justicia. Después del dolor que nos han hecho sufrir todos estos años, es lo mínimo que podrían hacer. Muchas gracias, señor presidente. Muito obrigado às representantes do CERRIL e do Centro PROD. Darei agora a palavra à representação do Estado para que possa realizar suas alegações finais orais. Por favor, com a palavra. Muy buenos días, señor presidente, señoras y señores jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señoras representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primera vicepresidenta Margaret May Maculay, secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth David Merched y asesora Silvia Serrano Guzmán, representantes de las víctimas y víctimas del presente caso. Con la venia de esta honorable Corte, el Estado mexicano dividirá sus alegatos finales de la presente audiencia en 5 apartados principales. En primer lugar, el Estado se referirá al reconocimiento de su responsabilidad internacional formulado por los hechos del presente caso. En segundo lugar, se expondrán sus observaciones en torno al contexto en el que se llevaron a cabo los hechos del presente caso. 3. El Estado se referirá a la excepción preliminar presentada ante esta Corte
En cuarto lugar, el Estado se referirá a las investigaciones que ha llevado a cabo en el presente caso. Y como quinto y último lugar, el Estado planteará la idoneidad, a la luz de los estándares interamericanos, de las reparaciones implementadas por las autoridades mexicanas respecto de los hechos del presente caso, así como de aquellas puestas a disposición de las víctimas. Honorables jueces y jueces y jueza de esta honorable Corte, el Estado mexicano debe iniciar su exposición refiriéndose al reconocimiento de responsabilidad por los hechos de este caso. El día de ayer, esta representación escuchó atentamente los testimonios de 5 de las víctimas directas. El Estado respeta profundamente las posiciones de las 11 víctimas y es sensible ante las afectaciones que han sufrido por los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador, Atenco. Además, el Estado debe ser enfático en señalar que no acude a esta audiencia pública a cuestionar o a poner en duda las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las víctimas, como tampoco lo hicimos durante la etapa de fondo del procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ello se deriva del reconocimiento de responsabilidad internacional expresado públicamente desde el año 2013 y que resulta congruente con las medidas de reparación que ha buscado implementar, incluso antes de dicho posicionamiento público. A la luz de lo anterior, el Estado mexicano se referirá muy brevemente al alcance de su reconocimiento de responsabilidad, a reserva de que se pronuncie de manera detallada en sus observaciones finales escritas en referencia a los argumentos escritos y orales que han sido vertidos por las representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana. Honorables jueces y jueces de esta honorable Corte, el 14 de marzo de 2013, el Estado mexicano emitió un reconocimiento de responsabilidad internacional durante el 147 periodo ordinario de sesiones de la Comisión y pidió disculpas públicas durante una audiencia pública por los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 y muy particularmente por las agresiones sexuales sufridas por las 11 mujeres hoy presentes en esta Corte. Durante la audiencia en la que participó la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se reconoció la Comisión de Violaciones a los Derechos Humanos de las 11 víctimas que ameritan una reparación integral y se emitió una disculpa pública con motivo del exceso en las funciones por parte de miembros de la Fuerza y el Orden en los hechos que tuvieron lugar los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador, Atenco, Estado de México. Asimismo, se reiteró la plena convicción del gobierno mexicano de que cualquier violación a los derechos humanos debe ser reparada conforme a los más altos estándares internacionales. Asimismo, mediante el escrito de contestación del Estado entregado a esta honorable Corte, el Estado reiteró su reconocimiento de responsabilidad efectuado por los hechos del presente caso. De manera consecuente con lo anterior, en esta audiencia pública, el Estado reitera hoy que las violaciones específicas en contra de las 11 mujeres, respecto de las cuales reconoce su responsabilidad internacional, son las siguientes. 1. Violación al derecho a la libertad personal y garantías judiciales por la privación de su libertad. 2. Violación al derecho a la integridad personal, a la vida privada, autonomía y dignidad, a la igualdad y no discriminación, al derecho a no ser torturada, al derecho a vivir una vida libre de violencia por la violación física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura sexual, así como tratos denigrantes o invasión de su vida privada, la falta de atención médica adecuada y la afectación a su salud. Violación a las garantías individuales y protección judicial e igualdad ante la ley y al deber de investigar la violencia contra la mujer debido a la falta de investigación diligente al inicio de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Local. Violación al derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las víctimas como resultado de lo sufrido por las mismas. Violación a su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno
por la falta de un marco normativo interno en materia de uso de la fuerza y tortura al momento de los hechos. En relación con el contexto en el que se llevaron a cabo los hechos del presente caso, de conformidad con la jurisprudencia de esta honorable Corte, el Estado tiene la facultad de participar en la delimitación de los hechos relevantes en los cuales descansa su allanamiento. En el caso Caguas Hernández contra Honduras, esta Corte determinó que a partir de existir un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado de Honduras, existían aún hechos controvertidos, por lo que éste se encontraba en posiciones de poder aceptar o impugnar los hechos que considerara pertinentes en el marco de la aceptación de responsabilidad. A ese respecto, esta representación parte de las determinaciones fácticas a las que arribó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su análisis a los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006. Se destaca que durante la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación participaron y aportaron pruebas e información todas las autoridades involucradas del Estado mexicano, así como las víctimas y sus representantes. Dentro de las cuestiones más determinantes para este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló lo siguiente. 1. La seguridad pública es una función básica del Estado, que tiene como fin salvaguardar diversos derechos y puede requerir el uso de la fuerza pública como medio para lograr esos fines. 2. Las autoridades encargadas de la tal función deben atender los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho internacional. 3. El 3 y 4 de mayo de 2006, los manifestantes rebasaron su derecho a la protesta lícita y pacífica, desatendiendo su deber de obedecer la ley. 4. Existen datos que señalan que algunos de los policías que participaron en los hechos incurrieron en maltrato físico y moral, incumpliendo los principios que rigen el uso de la fuerza. 5. Con motivo de tales abusos, se violó directamente la garantía de seguridad jurídica que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6. La violación de garantías se considera grave. 7. Los responsables de estas violaciones son diversos servidores públicos cuyos nombres fueron identificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8. La decisión por parte del Estado de emplear la fuerza fue justificada legalmente. La decisión de emplear la fuerza del Estado en los hechos investigados se estima justificada legalmente debido a que se actuó, primero, en cumplimiento de una resolución sobre la reubicación de comerciantes y después para restablecer el Estado de Derecho, con motivo de que los inconformes habían bloqueado una carretera, retenido a servidores públicos y agredido a los elementos policiales con piedras, machetes, palos, bombas molotov, cohetones y un cañón de fabricación casera. Incluso amenazaban con incendiar un camión cargado de combustible, lo que puso en riesgo su propia seguridad y la del resto de los pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco. 9. La forma violenta de los manifestantes no justifica los excesos y abusos en que incurrieron algunos agentes del Estado. 10. No existen datos objetivos que demuestren que las violaciones del presente caso obedecieron a expresas instrucciones y órdenes ilícitas, ni para afirmar que las autoridades se organizaron para causar daño. No existen pruebas a fin de establecer que dichas violaciones se debieron a una estrategia estatal, y por el contrario, las instrucciones expresas que pudieron ser consultadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en todo momento requirieron que el eventual uso de la fuerza fuera apegado al orden jurídico y con estricta observancia de los derechos humanos. 11. En ese entonces, las autoridades no habían llevado a cabo una investigación real y efectiva. 12. Era indispensable que autoridades ministeriales profundizaran y esclarecieran las agresiones de tipo sexual denunciadas por mujeres. 13. Las autoridades competentes debían determinar si los abusos policiales constituían tortura. De esta manera, honorable Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si bien la decisión por parte del Estado de emplear la fuerza fue justificada legalmente, la forma violenta de los manifestantes no justificaba los excesos y abusos en que incurrieron algunos agentes del Estado, llevados a cabo de manera ultra vires a las órdenes de sus superiores.
Esta es la misma premisa que el Estado mexicano sostiene hoy ante esta honorable Corte. El Estado desea ser enfático que el operativo del día 4 de mayo de 2006 de ninguna manera estuvo dirigido a la detención y en la violación de derechos humanos cometidas en contra de las víctimas. Al respecto, el Estado reitera lo expuesto en su contestación escrita, en tanto el operativo tenía como fin el desbloqueo de una carretera federal y la liberación de agentes policiales que se encontraban retenidos por un grupo de manifestantes. El Estado mexicano recuerda a esta honorable Corte que los hechos del presente caso comenzaron el día 3 de mayo de 2006 debido a un enfrentamiento entre agentes policiales y floricultores de la población local, resaltando que la población de Atenco era de aproximadamente 45 mil personas en el año 2005. Como resultado de dicho enfrentamiento, un grupo de personas encabezados por líderes del Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra bloquearon la carretera conocida como Texcoco-Lechería en ambos sentidos, a la altura de la entrada al municipio de San Salvador Atenco. Lo anterior con el objetivo de apoyar a quienes fueron detenidos en el enfrentamiento antes referido. Durante el bloqueo, las y los inconformes incendiaron llantas, algunos llevaban consigo machetes, bombas molotov, palos, piedras y atravesaron una pipa que transportaba amoníaco a lo ancho de los dos carriles carreteros. Por otra parte, diversas personas inconformes retuvieron a 12 policías en las instalaciones del comisariado Ejilán en San Salvador Atenco. Sus excelencias, como respuesta a lo anterior, el mismo 3 de mayo de 2006 es que se realizó el operativo policial, en el cual en un primer momento se intentó establecer diálogo con las y los manifestantes, lo cual resultó infructuoso. Conforme fue pasando el tiempo, los enfrentamientos se fueron intensificando con manifestantes arrojando todo tipo de objetos y proyectiles disparados por bombas caseras a las fuerzas policiales, quienes tuvieron que replegarse en dos ocasiones y lanzar gas lacrimógeno con intención de dispersar a los manifestantes. Los hechos se alargaron hasta las 16 horas, dejando un saldo de 64 policías heridos de ambas corporaciones, incluso uno de ellos presentando lesiones de armas de fuego. En virtud de lo anterior, el día siguiente, el 4 de mayo de 2006, el Estado hizo uso legítimo de la fuerza pública para restablecer el orden, ordenando un operativo policial para remover el bloqueo y rescatar a los policías retenidos. Al llegar a la altura del poblado de San Salvador Atenco, un grupo de manifestantes se enfrentaron violentamente a las y los policías y se produjo un nuevo enfrentamiento. Una vez liberada la carretera, elementos policiales entraron al poblado de San Salvador Atenco con el objetivo de rescatar a los funcionarios retenidos y recuperar el equipo, armas y patrullas tomado por las y los manifestantes. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó un elemento psicológico y emocional que pudo haber influido en los excesos que se cometieron, ya que la mayoría de los policías participantes en el operativo del 4 de mayo habían participado también en los operativos fallidos del 3 de mayo, del día anterior, donde muchos fueron agredidos físicamente y vieron a muchos compañeros ser detenidos por las personas manifestantes, lo cual generó tensión en los y las agentes. A lo anterior se sumó una falta de preparación, capacitación y legislación para realizar los operativos, lo cual tuvo como consecuencia que al momento de implementar los operativos, muchas y muchas agentes se alejaran del marco de la ley. En este contexto, el Estado debe ser muy claro en señalar que de ninguna manera acusa a las víctimas de este caso de participar en las protestas o cometer ilícitos, y debe enfatizar que con motivo de los excesos cometidos en la implementación de este operativo, las 11 víctimas de este caso fueron objeto de las violaciones de derechos humanos que han sido ya reconocidas, y reitero, reconocemos nuevamente esta mañana frente a esta honorable Corte. A la luz de lo anterior, el Estado mexicano resalta que, en efecto, como fue identificado acertadamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus observaciones escritas, las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí son relevantes para la determinación del contexto en el que se llevaron a cabo los hechos del presente caso, por lo que se solicita a esta honorable Corte partir de dichas conclusiones.
Por lo que respecta a la posición de las representantes de las víctimas sobre el contexto del caso, esta representación considera que ha presentado esta Corte un contexto más amplio que aquel indicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo, por lo cual estos constituyen nuevos hechos que deben ser excluidos del análisis fáctico ante esta honorable Corte. Al respecto, esta Corte ha establecido, cabe recordar que esta Corte ha establecido que, y cito, el marco fáctico del proceso que se sigue ante este tribunal se encuentra constituido por los hechos contenidos en el informe de fondo sometidos a su consideración. Fin de la cita. En razón de ello, y cito, no es admisible que las partes aleguen nuevos hechos distintos de los contenidos en dicho informe. Por ejemplo, en el caso Rodríguez Vera y otros contra Colombia, esta honorable Corte constató que las presuntas prácticas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y de impunidad en las violaciones de derechos humanos alegadas en el contexto por la representación no se encontraban dentro del marco fáctico sometido por la Comisión en su informe de fondo. Particularmente, esta honorable Corte señaló que en dicho informe se incluía un contexto más acotado, por lo que solo tomó en cuenta ese contexto más limitado del informe de fondo y, cito, no las supuestas prácticas adicionales descritas por la representación de las víctimas en sus escritos. Fin de la cita. De manera similar, en el presente caso, la representación de las víctimas ha incluido en su escrito de solicitudes, argumentos y posiciones nuevos hechos de frente al contexto ya acotado e identificado por la Comisión Interamericana en el informe de fondo 74/15. Los cuales incluyen una serie de supuestas prácticas relacionadas con el uso de la fuerza, tortura y violencia contra la mujer que no fueron referidos por la Comisión en su informe de fondo. Por lo tanto, de manera similar a lo decidido por esta honorable Corte en el caso Rodríguez Vera y otros, el Estado mexicano solicita atentamente a este tribunal que en su consideración del contexto de este caso se parta de aquel identificado por la Comisión en su informe de fondo, es decir, desde el operativo realizado los días 3 y 4 de mayo de 2006. Honorables jueces y jueza, como segundo punto, el Estado mexicano se referirá a la excepción preliminar presentada en su escrito de contestación, misma que busca que esta Corte efectúe un control de legalidad de la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta representación debe aclarar que el objeto de la excepción preliminar presentada por el Estado mexicano no es controvertir los hechos del presente caso ni cuestionar las violaciones de derechos humanos que sí se cometieron, sino que únicamente se vincula con las reglas procesales que deben regir el procedimiento internacional ante esta honorable Corte. Sus excelencias, el Estado mexicano sostiene que la Comisión incurrió en un error grave, principalmente como consecuencia de la falta de observación y aplicación del principio de complementariedad que rige el sistema interamericano de derechos humanos. Esta Corte, en el caso Tarazona-Arrieta, reconoció que la obligación de respetar el principio de complementariedad se extiende a las reparaciones que el Estado ha implementado y debe hacerse en cualquier etapa del procedimiento en que éste lo alegue, incluso en la etapa de fondo o supervisión de recomendaciones. El Estado aclara que es consciente de la jurisprudencia de esta Corte, que establece que un control de legalidad a las actuaciones de la Comisión Interamericana únicamente procede cuando se demuestra la existencia de un error grave. Precisamente, la excepción preliminar del Estado consiste en sostener que la Comisión incurrió en un error grave que afectó la equidad procesal de las partes y la seguridad jurídica del Estado mexicano en este procedimiento judicial internacional. En otras palabras, el Estado no está planteando una nueva causal, sino que sostiene que el error grave se cometió en virtud de la falta de aplicación del principio de complementariedad. Por lo anterior, el Estado mexicano solicita a esta Corte que realice un control de legalidad de las actuaciones de la Comisión y que evalúe las medidas de reparación que el Estado ha implementado para la atención del presente caso. Al respecto, el Estado mexicano considera respetuosamente que la excepción preliminar presentada no deviene incompatible con su reconocimiento de responsabilidad debido a que no constituye una renuncia del Estado mexicano a la aplicación estricta de las normas procesales de esta honorable Corte. La excepción preliminar presentada resulta congruente con la argumentación del Estado y su reconocimiento de responsabilidad, ya que éste no pretende eximirse de su deber de reparar.
No obstante lo anterior, el Estado mexicano debe reiterar, como lo ha hecho públicamente en otras ocasiones, que de cualquier manera resultará positivo que esta honorable Corte pueda evaluar las medidas de reparación que ha implementado en el presente caso, e indudablemente, honorables jueces y jueza, el Estado implementará las medidas de reparación que esta Corte estime que deben otorgarse de manera complementaria. Me referiré ahora a las investigaciones impulsadas en el presente caso. A partir de su reconocimiento de responsabilidad en marzo de 2013, el Estado informó de manera ininterrumpida a la Comisión sobre los avances en materia de investigaciones, entendiendo que es la medida de reparación más relevante del caso. Cabe resaltar que, de conformidad con lo declarado por el Estado en diversas ocasiones, existe un reconocimiento de responsabilidad sobre la deficiencia en el inicio de las investigaciones. El Estado es consciente de lo decidido por esta honorable Corte en los casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega, en el sentido de que la medida de reparación sobre la investigación de los hechos debe intentar subsanar las actuaciones incorrectas. Así, el Estado emprendió las medidas necesarias que permitieron la elaboración de una investigación conforme a estándares internacionales y en la cual se enmendó cualquier error u obstáculo procesal que pudiera persistir. El Estado mexicano desea hacer notar a esta honorable Corte que al analizar la actividad investigativa, se, y cito, debe tener en cuenta que la obligación de investigar es una obligación de medios, no de resultados. Fin de la cita. Además, se recuerda lo decidido por este tribunal en el caso Tarazona, Arrieta y otros contra Perú, en el sentido de que las diligencias en una investigación deben evaluarse en su conjunto. En dicho caso, como en el presente, esta Corte decidió que a pesar de que existieron falencias al inicio de las investigaciones, las indagatorias subsecuentes de las autoridades peruanas permitieron esclarecer los hechos e identificar a los responsables, por lo que la investigación cumplió con el requisito de debida diligencia. De manera similar, el Estado mexicano sostiene que a pesar de los errores cometidos en el inicio de las investigaciones, las diligencias desplegadas después permitieron la consignación de todos los elementos policiales señalados como responsables, así como un esclarecimiento de los hechos, lo que incluye la consignación de 52 funcionarios públicos por el delito de tortura y encubrimiento de tortura. Se reitera que el Estado investigó los hechos el del 3 y 4 de mayo de 2006 a través de 4 instituciones diferentes: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado de México. De manera similar, el Estado desea resaltar que en la investigación de los hechos materia de este caso, eliminó los obstáculos que en su momento se generaron a través de un auténtico control de convencionalidad, de acuerdo con estándares interamericanos. Lo anterior se efectuó especialmente en 3 aspectos. 1, frente a la prescripción de la acción penal en la que se encontraban las agresiones sexuales cometidas en contra de las víctimas del caso, la Fiscalía General del Estado de México logró argumentar con éxito frente a los tribunales mexicanos la imprescriptibilidad del delito de tortura. 2, frente al derecho que tienen las personas sujetas a proceso para presentar recursos, se logró argumentar exitosamente la necesidad de que los amparos interpuestos fueran concentrados en un mismo juzgado federal. Y 3, frente a la ausencia de pruebas que posibiliten ejercer acción penal en contra de los probables responsables por una conducta de acción, se logró consignar a los probables responsables de las agresiones sexuales sufridas por las víctimas del caso, en razón de la innegable e ineludible omisión en la que incurrieron, y se obtuvo de la autoridad judicial primero las órdenes de aprehensión en contra de los inculpados y luego los autos de formal prisión que establecen procedente el proceso penal. Las anteriores acciones se tomaron por el Estado en reconocimiento de la jurisprudencia de este Tribunal Interamericano, misma que ha reconocido que ninguna ley ni disposición de derecho interno, incluyendo leyes que disponen de plazos de prescripción, puede impedir a un Estado investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. La Fiscalía consignó a 29 elementos de seguridad pública involucrados en los hechos del caso por el delito de tortura por omisión. Asimismo, la Fiscalía ejercitó acción penal en contra de 22 servidores públicos que tuvieron conocimiento de los hechos, entre los cuales se encuentran médicos legistas adscritos a la Fiscalía, médicos adscritos a la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, todos por encubrimiento de tortura, y un agente del Ministerio Público a cargo de la investigación original, este último por tortura equiparada.
De igual forma, como consecuencia del perfeccionamiento de las investigaciones a cargo de la Fiscalía, el 1 de julio de 2016 se ejerció acción penal en contra de un mando con cargo de subdirector regional sur de la entonces Agencia de Seguridad Estatal por el delito de tortura por omisión en agravio de 7 mujeres. Las acciones antes descritas demuestran que las investigaciones realizadas hasta el día de hoy, como una medida de reparación, han sido diligentes, imparciales y efectivas, toda vez que cumplen con el cometido impuesto por la jurisprudencia de esta propia honorable Corte, la identificación y sanción de los responsables, así como el esclarecimiento de los hechos. Esta representación llama la atención al hecho de que, como lo decidió esta honorable Corte en el caso Godínez Cruz, la obligación de investigar y sancionar a los responsables de una violación no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Por otro lado, el Estado mexicano reitera que la función judicial de este Tribunal Internacional se enfoca en determinar la responsabilidad internacional de los Estados y no las responsabilidades penales individuales. En reiteradas ocasiones, esta Corte ha especificado que para establecer que se ha producido una violación de los derechos reconocidos en la Convención Americana, no se requiere determinar la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, ni es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. En efecto, la jurisprudencia de esta Corte ha dejado claro que su naturaleza no es la de un tribunal penal en la que se pueda determinar la responsabilidad penal de los individuos, sino que es obligación de los Estados investigar los hechos y sancionar a los responsables de un delito que constituye una violación de derechos humanos. Con independencia de lo anterior, el Estado afirma que a través de sus investigaciones ha cumplido con identificar los distintos grados de responsabilidad que incluyen a todas y cada una de las autoridades involucradas en la cadena de mando. Las investigaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitieron identificar plenamente a los funcionarios públicos que participaron en las agresiones sexuales cometidas. Al analizar lo relativo a la cadena de mando, la Suprema Corte concluyó la imposibilidad de comprobar la hipótesis de que en los operativos se hubiera girado una instrucción en el sentido de agredir física, psicológica o sexualmente a los manifestantes. Por el contrario, la evidencia con la que contó la Suprema Corte demuestra claramente que las instrucciones expresas, tanto de autoridades estatales como federales, requirieron únicamente hacer uso de la fuerza en caso de ser necesario, que este uso fuera pegado al orden jurídico mexicano y con estricta y absoluta observancia a los derechos humanos. Esta representación es consciente de lo decidido por esta honorable Corte en su sentencia del caso Velázquez Rodríguez, en la que reconoció que es un principio del derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos, aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno. Precisamente, de manera congruente con esta regla sobre la atribución de actos ultravires, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. El Estado sostiene que no existen datos objetivos que permitan concluir que las violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso obedecieron a instrucciones expresas y órdenes ilícitas, ni para afirmar que las autoridades se organizaron para causar daño a las víctimas. No existen datos de prueba o indicio alguno que permitan suponer que dichas violaciones se debieron a una estrategia estatal, por lo que es imposible determinar responsabilidades penales adicionales en los términos propuestos por la representación de las víctimas y la Comisión Interamericana. Hacer lo contrario sería extender la responsabilidad penal a las personas sobre las que no hay elementos para suponer dicha responsabilidad en violación a sus derechos humanos. En ese sentido, los peritos que el día de ayer rindieron su declaración indicaron no contar con información para establecer la existencia de una orden para cometer las violaciones de derechos humanos de este caso. Las investigaciones de la Procuraduría General de la República concluyeron, a su vez, que los servidores públicos que intervinieron en los hechos pertenecían a corporaciones policiales del Estado de México y no se evidenció la participación de servidores públicos federales respecto de las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las 11 víctimas de este caso. Ante la ausencia de elementos probatorios que acreditaran la participación de algún servidor público federal, la Procuraduría remitió la averiguación a la Fiscalía General del Estado de México. Con respecto a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de México, como consecuencia, señor presidente, ¿puedo extenderme unos 3 minutos más? Me falta llegar a la parte más importante, que es todas las medidas de reparación. Por favor. Hubo una extensión también de la parte de los representantes, presidente. Le pido, señor presidente, el mismo derecho. Sí, exacto. Eso.
Es exactamente, nosotros vamos a considerar y hacer el balance de tiempo y vamos a considerar también para muchas ustedes gracias. Pueden complementar. ¿Está bien? Por favor. Muchas gracias, presidente. Con respecto a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, como consecuencia del perfeccionamiento de las investigaciones, el 1 de julio de 2016 se ejerció acción penal en contra de un mando que, si bien no estaba presente físicamente durante los traslados de las víctimas, sí tenía bajo responsabilidad a los elementos que los efectuaron por el delito de tortura por omisión en agravio de 7 mujeres. Se destaca que todas las personas identificadas en su momento por la Suprema Corte han sido consignadas por la Fiscalía, en tanto el máximo tribunal mexicano no identificó a funcionarios que se ubicaran jerárquicamente en una posición superior a la que ocupaba el último consignado por la Fiscalía, cuestión que confirma con el acervo probatorio. No debe dejarse de lado que la Fiscalía General del Estado de México ha consignado a 52 personas por el delito de tortura y encubrimiento de tortura que se declaró judicialmente la prescriptibilidad del delito de tortura, que se han obtenido 40 autos de formal prisión con prisión preventiva para 18 policías. Se ha logrado mantener el proceso vigente respecto a los policías a pesar de las apelaciones y juicios de amparo interpuestos y se logró la concentración judicial para evitar criterios contradictorios. Todo ello con base en los estándares que el sistema interamericano prevé y la acción decidida y constante de las autoridades ministeriales del Estado de México. Por otro lado, la cuarta recomendación de la Comisión Interamericana fue disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyen a los distintos factores de denegación de justicia identificados en dicho informe, respecto de lo cual el Estado se permite referir a esta Corte a su contestación, en la cual se identifican las acciones llevadas a cabo en este rubro, en donde destacan 36 funcionarios sancionados administrativamente. De manera previa a la presentación de su argumento sobre la idoneidad de las reparaciones, el Estado mexicano desea reiterar que su obligación de implementar medidas adecuadas de reparación que se deriva de su reconocimiento de responsabilidad subsiste con independencia de que este tribunal se pronuncie al respecto. Lo anterior se desprende tanto del derecho internacional consuetudinario como el de la Convención Americana misma, que prevén que la violación de una obligación implica la necesidad de repararla. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se reconoce que la razón de ser del sistema de peticiones individuales contenido en la Convención es la reparación de las violaciones a los derechos humanos. Como se manifestó previamente, el Estado mexicano solicitó en reiteradas ocasiones a la Comisión que evaluara las medidas de reparación llevadas a cabo por este, a la luz del principio de complementariedad. A través de sus informes periódicos a la Comisión, el Estado demostró con acciones concretas la manera de satisfacer cada una de las 5 recomendaciones contenidas en el informe de fondo de la Comisión. En este apartado, el Estado solicita atentamente a esta honorable Corte que evalúe dichas medidas. Al respecto, como se mencionó con anterioridad, este tribunal ha reconocido que el principio de complementariedad aplica de forma transversal al sistema interamericano de derechos humanos. De hecho, en aquellos casos donde el Estado ha reparado las violaciones alegadas de acuerdo con los estándares de la Convención, este tribunal ha estimado pertinente no ordenar reparaciones adicionales. Sobre este punto, el Estado sostiene, 1. Las reparaciones propuestas a las víctimas durante el procedimiento ante la Comisión son consistentes con los estándares interamericanos. Y 2. Que las recomendaciones formuladas por la Comisión en su informe de fondo fueron atendidas en su totalidad. El Estado sostiene que, en aplicación de su naturaleza subsidiaria y complementaria, esta honorable Corte debe evaluar los mecanismos puestos en marcha por el Estado mexicano. Con respecto al primer punto, el Estado recuerda que sus propuestas de medidas de reparación, contenida en el documento intitulado Propuesta de Reparación para el caso Mariana Selvas y otros, se realizó con perspectiva de género, de derechos humanos y victimológica, e incorporó acciones de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Entre ellas destacan la eliminación de antecedentes penales, el pago de una indemnización adecuada,
De acuerdo con los elementos utilizados por esta honorable Corte en su jurisprudencia, el otorgamiento de becas educativas, acceso prioritario a los servicios de salud, ofrecimiento de viviendas, un compromiso de investigación, esclarecimiento de los hechos, así como un gran número de acciones en los ámbitos institucionales, legislativos y judiciales. En ese sentido, se reconocen que existen medidas de reparación que el Estado debe tomar motu propio y otras cuya implementación necesita del consentimiento de las víctimas, misma que, como esta Corte reconoció en el caso Gutiérrez Soler contra Colombia, requieren la cooperación de ambas partes. El Estado además recuerda lo decidido por esta honorable Corte en el caso Cepeda Vargas contra Colombia, en el que al reconocer su competencia subsidiaria y complementaria, este tribunal consideró que de existir mecanismos nacionales para determinar las formas de reparar adecuadamente las violaciones de derechos reconocidos en la Convención que cumplan con los criterios de objetividad, razonabilidad y efectividad, los mismos pueden ser valorados. En el presente caso, aquellas medidas de reparación que requirieron acción unilateral del Estado fueron implementadas de buena fe, mientras que en aquellas que requerían el consentimiento y participación de las víctimas, a pesar de no contar con este, se generaron las estructuras institucionales necesarias y se pusieron a su disposición las medidas. Señor presidente, disculpe, perdón. Solo queremos tener la claridad de que esos 3 minutos, aunque ya se excedieron por 2 más, representarán también para nosotras en equidad del mismo tiempo. Señor presidente, yo quiero señalar, yo no interrumpí nunca a la representante de las víctimas. Sí, ciertamente así se hará. Por favor, señor embajador, con la palabra. Gracias, presidente. En el presente caso, perdón, me perdí un poco. Aquellos que requirieron el consentimiento y participación de las víctimas, a pesar de no contar con este, se generaron las estructuras institucionales necesarias y se pusieron a su disposición las medidas para lograr una reparación integral. Con independencia de que no todas las medidas de reparación se han materializado, por la ausencia del consentimiento expreso de las víctimas para recibirlas, como quedó también evidenciado ayer, el Estado mexicano solicita a este honorable tribunal que se pronuncie favorablemente sobre las medidas de reparación puestas a disposición de las víctimas como consecuencia de su reconocimiento de responsabilidad internacional y que determine las consecuencias jurídicas que se derivan a la luz del principio de complementariedad de las acciones llevadas a cabo por el Estado mexicano. Es falso que no se han ofrecido medidas de reparación. De hecho, el Estado tuvo muchas reuniones con los representantes de las víctimas y en algunas con algunas de ellas, en estas están en su derecho. Las víctimas decidieron no aceptar estas medidas de reparación, pero el Estado las ofreció en todo momento, incluyendo en reuniones con ellas. Aquí tengo, señor presidente, el documento de reparación, de todas las medidas de reparación que se ofrecieron. Es un documento que ya está en el expediente y lo puede conocer la Corte, pero quiero que se sepa, hubo una oferta muy amplia para cumplir con todas las medidas de reparación. El Estado reitera que las medidas adoptadas fueron suficientes para considerar que las 5 recomendaciones del informe de fondo de la Comisión Interamericana fueron cumplidas. Sobre la primera recomendación, que se refiere a la disposición de una reparación integral a favor de las víctimas, que incluye el aspecto material y el moral, se reitera que el proyecto de reparación incluyó medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación e indemnización acordes con los estándares interamericanos. Sobre la segunda recomendación destinada a brindar tratamiento médico y psicológico. Un minuto, por favor. Sí, termino, presidente. El Estado proporcionó. Solo más un minuto. Sí, presidente. Ya estoy por terminar. El Estado proporcionó las garantías suficientes para asegurar que la atención médica y psicológica fuera proporcionada correctamente, para lo cual ofreció una estructura para garantizar los flujos financieros permanentes para la implementación de esta recomendación e incluso, de conformidad con los intereses de las víctimas, les ofreció medidas alternativas a las instituciones de salud pública para que fueran a acceder al tratamiento necesario. La quinta recomendación de la Comisión, que se refiere a la adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra índole, también se ha cumplido. En el ámbito federal se creó el nuevo sistema personal acusatorio y, como referencia a las declaraciones de las víctimas vertidas el día de ayer,
en torno a la forma en que se llevaron a cabo los procesos penales en su contra, el Estado resalta que como resultado de una significativa reforma constitucional de 2008 para establecer un sistema penal acusatorio, el 5 de marzo de 2014 se publicó oficialmente el Código Nacional de Procedimientos Penales de Aplicación General en toda la República. Por otro lado, el 26 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Este caso, presidente, tuvo mucho que ver con la elaboración de esta ley que ya está vigente desde junio del año pasado. En el ámbito local se ha tomado una serie de medidas que me referiré más adelante, presidente. En las contestaciones, a la luz de los argumentos presentados, el Estado mexicano solicita realmente a esta Corte Interamericana lo siguiente: uno, que ejerza un control de legalidad en torno a las actuaciones de la Comisión; dos, que valore el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado y en ese marco evalúe las medidas de reparación que ha implementado en el presente caso. Muchas gracias, presidente, y gracias por la generosidad del tiempo.